Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy, con los 144 aspectos encarnados. Pueden moverse. Así que me van a... Bueno. Bueno, bienvenidos a todos entonces a esta transmisión de hoy, en la cual obviamente ya estamos preparados acá para empezar nuestro camino con los 144. Hoy ya recibimos a los 144. Pero, bueno, no podemos estar todos juntos por una obvia razón, y es que no tenemos lugar para 144 personas. Pero sí, mañana vamos a hacer desde afuera la alineación, desde el jardín. Así pueden estar todos presentes, y se los muestro a todos dispersos por el jardín. Y bueno, y así hacemos las alineaciones ya todos juntos. Pero hoy no teníamos las herramientas ni el lugar para poder hacerlo. No estoy solo, como verán. Tratando de sentarse estaba haciendo más ruido que si hubiera sentado de uno. Bueno. Entonces, hoy solamente tuve la oportunidad de saludar a todos. No pude hablar con nadie de los que vinieron. Mañana vamos a estar todos juntos y ahí ya sabré de dónde vienen y poder explicar bien a qué vinieron. Y bueno, y conectarnos con la tarea que vamos a realizar, que desde luego los vamos a tener a todos en cuenta y les voy a compartir un poquito de la idea de lo que vamos a hacer en estos días, muy breve, pero para que sepan y tengan en intención la tarea, la esencia de lo que estamos haciendo estos días. Bueno, recordemos que estamos acá para conectar con los 144 aspectos del ser. Los 144 aspectos de toda la divinidad. Mañana voy a profundizar en el tema, pero concretamente por eso somos 144, vamos a trabajar sobre esos 144 aspectos de toda la divinidad. Y lo que vamos a hacer esencialmente es trabajar sobre cuerpo, alma y espíritu, o sea, sobre los tres niveles de esos 144, dentro de las tres pirámides. Entonces, vamos a ir por grupos, ¿sí? De pequeños a las tres pirámides, y cada pirámide nos vamos a encargar de trabajar sobre un aspecto diferente. Entonces, vamos a estar trabajando sobre el cuerpo en la primera pirámide, sobre el alma en la segunda pirámide y sobre el espíritu en la tercera pirámide. ¿Sí? Entonces, los grupos vamos a estar intercambiando durante 3 días. Vamos a ir activando esa información de los 144 en las tres pirámides cada noche. O sea, vamos a estar en las tres pirámides cada noche. Les digo esto porque la intención de lo que estamos haciendo ahora es sembrar la semilla de lo que vamos a activar en 2022, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo ahora con estos 144 va a ser como una especie de sembrar esa semilla de todo lo que vamos a trabajar en un año con toda la gente que venga. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy, ¿sí? Recordando que simplemente, para que lo tengan en cuenta,
Durante los 3 días vamos a seguir haciendo las alineaciones, vamos a estar acá, como siempre. Y lo que les voy a ir diciendo es a lo mejor la intención que pueden poner todos en conexión con nosotros durante el momento que vayamos a la, a las pirámides. Bueno, entonces, vamos al tema de hoy. Sensibilidad. El tema de hoy es sensibilidad. No me acuerdo. Perdón. Solo me acuerdo del título. I only remember the title. Concepto de sensibilidad. Vale, entonces, recordamos. Hoy, en relación al tema de sensibilidad, tenemos que entender de dónde viene la sensibilidad para comprender por qué muchas veces relacionamos lo sensible con lo que nos duele, con lo que nos hace sufrir. Entonces, es importante entender de dónde viene el concepto que nos hace sentir sensibles y el aspecto positivo de ser sensibles, ¿sí? Para poder comprender cómo utilizarlo correctamente. Bien, el concepto entonces de sensibilidad. El concepto de sensibilidad proviene de lo sensorial, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que lo hemos hablado en un momento? El concepto de senso tiene que ver con lo sensitivo, con aquello que se siente. Y está relacionado a los 5 sentidos. ¿De dónde vienen los 5 sentidos? Recordemos, otra vez, son herramientas que utiliza el sistema nervioso para poder captar la información del mundo exterior. O sea que nosotros no podríamos saber nada de lo que está pasando afuera si no fuera porque a través de los 5 sentidos el sistema nervioso capta toda esa información que está en el exterior y lo traduce a nivel neuronal para que nosotros sensorialmente podamos comprender lo que sucede en el medio que nos rodea. Por lo tanto, todo lo que sucede en el mundo exterior solo es percibido por el mundo interior a través de pulsos eléctricos que son descargas eléctricas en el sistema nervioso de nuestro cuerpo, procesados por el cerebro y traducidos orgánicamente para interpretar lo que sucede. Recordemos que el sistema nervioso, entonces, va a captar esta información a través del tacto, de la visión, del oído, del olfato y del gusto. Entonces, estos 5 sentidos, en realidad, son diseñados para recibir pulsos eléctricos. Se reciben pulsos eléctricos. ¿Qué hacen? Alertan al cerebro de cosas que están pasando, como una alarma, ¿sí? Está pasando esto. ¿Cómo reacciono? Dice el cuerpo, ¿sí? Entonces, para que el cerebro esté capacitado a reaccionar,
utiliza un medidor de pulsos eléctricos. En una especie de escala, ¿sí? A través de golpes, de pulsos, tu, 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 como golpecitos, ¿sí? De información que va recibiendo como latidos constantes de datos a través de todo el cuerpo. Golpecitos, estos pulsos, en latín, perdón, en lengua indoeuropea se dice del. Del, ¿sí? Ta, 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 del. Por lo tanto, de la palabra del surge la palabra dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una constante de golpecitos, de pulsos eléctricos que indican una alarma al cerebro de que algo está pasando a través de los cinco sentidos. Espero que se haya entendido. Acá me dicen que es mejor decir taps que hits en inglés. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo empieza a recibir esta información a partir de una especie de barómetro de dolor. Pero, por ejemplo, para entenderlo, una caricia también es dolor para el cerebro, ¿sí? Porque es un constante de pulsos eléctricos. Entonces, es algo que a nosotros nos gusta, pero que en realidad para el cerebro se interpreta como dolor. Lo interpreta todo como dolor. Un sabor también se interpreta como una especie de dolor porque el cuerpo se tiene que adaptar a algo diferente. Entonces está recibiendo pulsos, golpes, que está tratando de entender las cosas. ¿Qué sucede? Que en función de la conciencia, es decir, de la capacidad del cerebro de interpretar el dolor, ¿sí? La capacidad que tiene el cerebro de interpretar el dolor es la que nos hace saber si es dolor del malo o dolor del bueno, podríamos decir, ¿no? Es decir, que tenemos en un extremo el dolor que llamamos sufrimiento y en el otro extremo el dolor que llamamos placer. Y en función de la interpretación de la información según el cerebro, va a ir a un extremo o a otro. Por eso, para una persona, una caricia puede ser un orgasmo y para otras personas, una caricia puede ser dolorosa, puede ser como si sintiera cuchillos por la piel, ¿sí? Hay gente que, porque ha sido dañada, porque tiene un conflicto emocional o lo que sea, el cerebro interpreta una caricia como algo malo. Está todo en el cerebro, no es algo real, sino que es la interpretación cerebral. Y el típico chiste, ¿no? Que esto lo viví el mes pasado con el parto de mi amiga, de que ella había terminado de parir y nos estaba preguntando cómo nos sentíamos porque a nosotros estábamos cansados y nos dolía la cabeza y estábamos peor que ella, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que muchas veces la mujer está preparada para recibir más dolor y placer que el hombre, que recibe mayor intensidad de placer o dolor a corto plazo. Entonces, la tolerancia al dolor está muy relacionada con la capacidad biológica del cerebro de interpretar lo que está sucediendo. Entonces, recordemos que la mayor medida para entender la sensibilidad está relacionada a la capacidad que tengo de interpretar la información, de que mi cerebro, a través de los cinco sentidos, tiene para interpretar la información. ¿Por qué es el dolor? ¿Por qué el dolor es la clave de la sensibilidad? ¿Por qué se usa el dolor y no otra cosa? Porque recordemos que nosotros estamos en un mundo físico donde durante millones y billones de años nuestras células se diseñaron para sobrevivir, no para gozar de la vida,
¿Sí? Se diseñaron para sobrevivir a la vida. ¿Sí? Entonces, tenían que estar alertas todo el tiempo de qué nos podía matar, dónde estaba el sueño, dónde estaba la comida. Teníamos que estar alertos todo el tiempo. El sistema nervioso se diseñó para mantenernos alerta, ¿sí? Para mantenernos alerta de me duele el estómago, tengo hambre, me duele la cabeza, tengo sueño. Cualquier tipo de dolor es algo que viene de afuera, ¿sí? Entonces, todos los dolores son una forma de interpretar la incomodidad del cuerpo, la búsqueda de salir de del confort para poder sobrevivir. Entonces, todo esto empieza por un proceso de recepción de energía, de recepción de datos energéticos que conforman la materia. Entonces, toda la materia va a estar relacionada. Todo lo físico va a estar relacionado a los pulsos que se reciben, a los pulsos que se reciben de ese mundo exterior a través de la energía. ¿Qué significa? Que cuando un cuerpo ya está completamente integrado, empieza a recibir esto a través de la energía solamente y se traduce de manera emocional. O sea que de repente el cuerpo emocional empieza también a interpretar los datos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el cuerpo emocional? Es el cuerpo energético. O sea que es el cuerpo físico que está moviendo energía, recibiendo información y la forma en que lo interpreto se traduce a través de la emoción. Porque ante cada pulso hay una reacción y esa reacción es orgánica. Y ese organismo es una glándula que genera hormonas. Y cada una de esas hormonas produce una reacción que llamamos emoción. ¿Sí? Por lo tanto, cada emoción que sentimos a nivel álmico, a nivel emocional, a nivel álmico y emocional, cada una de estos impulsos son lo que es la misma energía que va generando una reacción a recibir, al recibir información. Esto hace que del plano físico pasemos a sentir dolor en el plano emocional. Cuando el cuerpo emocional administró todos los datos posibles en el cerebro, entonces el cerebro empieza a registrar conexiones sinápticas, redes de información, que surgen el pensamiento, ¿sí? Por lo tanto, a través del pensamiento puedo empezar a identificar los dolores antes de que sucedan. No reaccionar, sino prevenir. Empiezo a prevenir las cosas que pueden pasar. Y esto es lo que hace que el dolor pase como una memoria activa al plano mental, ¿sí? Y del plano mental pasamos a las crisis existenciales, que sería el dolor espiritual, ¿sí? O sea, ese sería como el camino. O sea que el sistema de dolor, es un sistema de alarma, de aviso al cuerpo de las cosas que estoy recibiendo de afuera. ¿Qué sucede ahora? Cuanto más voy entrando en el plano emocional y más voy entrando en el plano mental de mi propio ser, empiezo a tener más sensibilidad, es decir, que no son solo mis sentidos físicos los que perciben, sino que también son mis sentidos espirituales, mis sentidos mentales, los que me conectan a la red, al otro. ¿Y esto por qué? Porque la sensibilidad fue una herramienta evolutiva en los mamíferos, sobre todo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué para los mamíferos la sensibilidad ha sido la clave de la evolución? Porque hasta el momento, antes de los mamíferos, y con algunos mamíferos también, todo en la vida se referenciaba a lo que sienten mis sentidos. Pero cuando empecé a tener sensibilidad, los mamíferos empezaron a cuidar del otro.
Es decir, que no solamente mis sentidos me defienden a mí, sino que empiezan a defender al grupo, a la manada, a la familia, al clan. O sea que las personas dejamos de solamente defender nuestro cuerpo y pasamos a defender el cuerpo de la familia. Esto hace que nuestro cerebro se haya adaptado a ser sensible a los sentidos del prójimo, a los sentidos del otro, haciendo que yo pueda sentir lo que siente un hijo, lo que siente una madre, lo que siente alguien del grupo familiar, estar conectado. Esto aseguró la supervivencia, ¿sí?, en el grupo, porque empezó a proteger a los grupos, no al individuo en sí. Entonces, la capacidad de sentir el dolor del prójimo es lo que creó la inteligencia humana, es lo que creó el ayudar. Pero no solamente el humano tiene esto, otros animales también tienen esta característica. Esta percepción es la que entonces empieza a crear la capacidad en el humano de crear culturas, de crear solidaridad, ¿sí? De ayudarse los unos a los otros, de ser sensibles a los otros. O sea que hubo una herramienta orgánica, física, biológica, que se convierte en en un atributo emocional, y que luego a través de la civilización pasa a ser un concepto mental. Entonces, la sensibilidad es una herramienta evolutiva que nos ayuda a conectarnos con el otro, a conectar con lo que siente el otro. Es una capacidad extrasensorial, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos cinco sentidos y hay un sexto sentido que es el que nos engloba, el que nos hace sentir a los demás. Esa sensibilidad que tenemos hacia los demás, hacia las cosas, hacia el entorno que nos rodea, es un desarrollo evolutivo que nos recuerda que no somos individuos separados, sino que somos una red de un gran individuo y nosotros somos partes de esa red. ¿Qué sucede? ¿Por qué la sensibilidad está muchas veces mal vista? Porque la sensibilidad actual, lo que estamos viviendo hoy como sensible, no tenía una práctica útil en la supervivencia de la especie. En la supervivencia de la especie, la sensibilidad solo nos ayudaba a mantenernos a todos unidos, ¿sí? Pero no nos ayudaba a sobrevivir en la lucha. Entonces, el sistema de lucha, de supervivencia, de ir a buscar la presa y de ir al trabajo y todo esto, interpreta la sensibilidad como una debilidad. Se interpreta como debilidad porque si yo soy sensible a lo que le pasa al otro, nunca me puedo defender del otro, ¿no? Entonces, durante muchos años en que la clave de la supervivencia era la lucha, la sensibilidad estaba vista como una debilidad, ante la supervivencia. Hoy en día, la sensibilidad es algo más expandido porque en nuestra civilización actual, en los últimos 100 años, la mayoría de los humanos dejamos de tener que sobrevivir y empezamos a vivir. Parece extraño esto, porque ahora todavía la gente seguimos quejándonos de cosas todo el tiempo. Pero parece extraño, y en realidad hace solo 100 años, que la mayor parte de la población humana dejó de sobrevivir y empezó a vivir, ¿sí? No significa que esté viviendo bien, ¿sí? Pero está viviendo, ya no sobreviviendo. Por lo tanto, seguimos teniendo conceptos de debilidad en la sensibilidad, ¿sí? Pero sin embargo, hace 100 años, que hombres y mujeres, individuos, los que sean, no estamos luchando por sobrevivir,
y por lo tanto despertamos mayor sensibilidad. Porque tenemos más tiempo para percibir las cosas sutiles. Hay gente que todavía hoy en la Tierra sigue sobreviviendo. Hay gente que sigue sobreviviendo. Físicamente, hay gente que sigue luchando por vivir. Sí, pero no es la mayoría del mundo. La mayoría del mundo hoy vive, no sobrevive. Todos los que están acá escuchándome a mí están viviendo, no están sobreviviendo. Si no, no me estarían escuchando, estarían luchando por comer. ¿Sí? Estamos viviendo. Por eso nos abrimos a ser más sensibles, a hablar de espiritualidad, a conectarnos con nuestros planos, porque ya no tenemos que sobrevivir, estamos viviendo. Y por lo tanto somos más sensibles a percibir el sexto sentido, no solamente la supervivencia de los cinco anteriores. ¿Se entiende por dónde va? Entonces, como verán, la sensibilidad es una clave que nos muestra la evolución de un pueblo, de un humano. Porque cuanto más sensible se vuelve un humano a percibir todas las cosas, significa que ese humano trascendió la supervivencia de los cinco sentidos. Por eso, quien sufre por las cosas, a quien le duelen las cosas, sigue viviendo en la inconsciencia de eso que le duele. Recordemos que la forma en que el cerebro interpreta la realidad es a través del barómetro del dolor. Entonces, cuando logro que ese dolor se convierta en placer, estoy viviendo plenamente desde la conciencia. Cuando sigo sufriendo por lo que percibo del mundo, sigo viviendo en la inconsciencia de eso que me duele. Así que recordemos que la sensibilidad es una herramienta muy útil para entender en qué plano evolutivo me encuentro a través del dolor entre el sufrimiento y el placer. Es una herramienta evolutiva. Así que ya saben, cada vez que me vean quejarme de algo, porque sufro de algo, me molesta algo, ya pueden saber dónde está mi inconsciencia. Ok, la vibración del día es Po. La afirmación es yo soy la voluntad que manifiesta. El código del día es saber. El uso de las herramientas, los errores cometidos en la experiencia, nos otorgan sabiduría. Por ello, el atributo del saber nos da la facultad de reconocer nuestros errores, aprender de ellos, mejorarlos y poder convertirnos en maestros y ejemplos de aquellos que se encuentran en el camino. Saber implica aprender, que es la facultad de adquirir el conocimiento no como alumno, sino como ser, ya que no es lo mismo tomar conocimiento que despertar la sabiduría, ya que la misma es interna y despierta solo por la capacidad de descubrir por uno mismo, no a través de los otros. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Thank you.
Inspiro profundo. Y sin condicionamientos, me abro a sentir, a expandir mi cuerpo, mi alma y mi espíritu hacia el infinito, como abriendo todas las puertas de mi ser, a percibir, a sentir, simplemente sentir. Me abro a sentir las emociones que vienen con cada uno de estos sentidos. Me abro a percibir las personas a las que se conectan estas emociones. Respiro. Y me abro más y más. Siento. Inspiro profundo, tomando conciencia de que todo esto que siento, que percibo, sin juicio, sin orden, forma parte del ser que yo soy, forma parte de mi sensibilidad, y que al practicarla, al abrirme a sentir, amplifico mi conciencia. Me conecto a la red.
es esta sensibilidad la que me permite manifestar todo lo que yo soy, expandido en el cosmos, pero aquí y ahora. Inspiro profundo y comienzo a traer esta conciencia de manifestar a través de la sensibilidad, activándola en mi cuerpo a través de mis sonidos. Siento y manifiesto. Thank you.
Yo soy la voluntad que manifiesta. Yo soy la voluntad que manifiesta. Yo soy la voluntad que manifiesta. Yo creo en lo que siento. Yo soy. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia por todo mi cuerpo, estirando, acariciando y volviendo lentamente aquí y ahora, cada uno en su tiempo. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora.